¿Qué tal amigos de TecnoK? Espero que se encuentren bien. Hoy traigo para ti el unboxing de la cámara Sony Alpha A6400, una cámara que vamos a estar teniendo ya en el canal para justamente grabar el contenido y brindarles mejor calidad. Y hago este salto de Nikon y de Canon, que son cámaras con las que manejo. Salto a ella, ¿por qué? Por la calidad en video 4K, por supuesto cámara lenta y sobre todo también los puntos de enfoque y de igual manera también la tecnología que te ofrece, que en realidad es una bestia esta cámara. Así que vamos a hacer rápido este unboxing. Bienvenidos, espero que se encuentren bien, me da un gusto saludarlos y aquí tengo la Sony A6400, una cámara que migré. O voy a migrar más bien en unos cuantos minutos, ya la vamos a poder conocer. Estuve tan impaciente de traerlas con ustedes. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esta cámara, pues evidentemente es una cámara mirrorless, una cámara de cuerpo muy pequeño, o no tan pequeño, pero sí pequeño a comparación de una Nikon o de una Canon, que por ahora son cuerpos reflex, y esta es una mirrorless, una cámara sin espejo. Así que vamos a hacer rápido este unboxing, vamos a romper el sello. Estoy muy nervioso, ya lo hice, ya rompí el sello, ya estamos bien. ¿Y por qué hago este video así? Porque quiero mostrarles prácticamente qué viene. Bueno, pues aquí a primera instancia vamos a ver clásicos folletos de toda empresa que nos va a brindar. Por ejemplo, aquí de Sony, para registrar la cámara, por supuesto, unos pequeños tipo de cursos y 20% en lentes. Y de igual manera también póliza de garantía, etcétera. Eso es muy importante que revisemos, pero más adentro vamos a tener, por supuesto, el cuerpo, que aquí está. Realmente no es mucho que mencionarles, vean, está muy compacto todo lo que viene aquí. Y aquí tenemos el cuerpo de la cámara, que era lo más importante que quería mostrarles. Aquí tenemos la Sony Alpha A6400, una cámara ya sin espejo, una cámara mirrorless y por supuesto una cámara que tiene 425 puntos de enfoque, así tan rápido, tan pequeño y así. Siendo honesto, es una cámara muy compacta, muy práctica, eso sí. Y te digo, yo he sido usuario por varios años de Nikon, de Canon, tengo varias cámaras y varios lentes aquí en la oficina. Y migrar a Sony es una mejora sustancial tanto para ustedes que van a ver ese tipo de contenido que hacemos siempre, como también de manera profesional. Y realmente también es una cámara en la que puedes bloguear muy fácil. Y vean, es bien pequeña, o no tan pequeña, sino que el tamaño de la palma de la mano. Está muy cómoda hasta eso, Cuerpo totalmente buena fabricación. Vamos a dejarlo aquí. Y obviamente a la hora de comprar esta cámara, pues obviamente viene con un cable USB. De igual manera contamos con el cargador de Sony, el cable del cargador que está aquí, y de igual manera veremos la batería, una batería que viene siendo de 1020 mAh, que aproximadamente te va a estar brindando hasta 400 fotos o disparos. Y por supuesto la correa, un toma corriente, por supuesto si la compro, bueno, aquí yo soy de México, viene con un toma corriente para Europa o europeo. Y por supuesto tenemos un accesorio adicional, este pequeño, que es una óptica para colocar a lo que es la cámara cuando veamos en el visor. Ya nomás añade aquí y listo, aquí está ya la óptica colocada. Es un visor como una pequeña gomilla, pues para cuando hagas esto, pues ya prácticamente puedas ver a través de el espejo que posea aquí la cámara. Aquí tengo la cámara en mano y por supuesto te puedo mencionar que es una cámara súper práctica, súper cómoda. Y de igual manera cabe mencionar que es una cámara que en cuestión de construcción es totalmente de aluminio y puede generarte un peso total junto con el objetivo y la cámara de aproximadamente unos 500 gramos. O sea, súper práctico, puede ser que está menos y fácil de llevar. Algunas de las especificaciones que te puedo dar de esta cámara es el aspecto de su panel, que tenemos un panel táctil trasero de 3 pulgadas, de igual manera un visor de 1 centímetro. Y en cuestión de fabricación, te platico que es totalmente sólida, sí, y por supuesto también vemos que es delgada, práctica y ligera. Con respecto al sensor que te ofrece, es Exmor CMOS de 24 megapíxeles, pero también cabe mencionar que esta cámara también nos brinda un ISO 100 hasta 32.000. Con cuestión de lo que son los disparos o realizar fotografías,
La cámara nos va a estar brindando con su batería de 1020 mAh, aproximadamente 410 disparos, que en video puede ser aproximadamente una hora a una hora y media. Esto lo podemos ver ya ahora sí en uso. Y en cuestión de lo que es la montura, es montura tipo E de Sony. Es un cuerpo, como repito, más pequeño, mucho más práctico y fácil de transportar. Obviamente hay diferentes tipos de lentes que podemos adaptar de la montura E, o incluso si tienes lentes de Nikon o de Canon, los puedes adaptar a través de un adaptador adicional. Algo que también tienes que tomar muy en cuenta al adquirir esta cámara es con respecto a la pantalla. Al ser táctil va a ser más fácil utilizar los enfoques o los puntos de enfoque donde tú quieras realizarlo, pero es muy importante mencionar que esta cámara también se puede levantar la pantalla a 180 grados de esta manera, así queda, y va a ser mucho más práctico para hacer videoblogs. En este caso, si estás de viaje o con un trípode te ayudas, va a ser más eficiente. Sí, algo que sí veo aquí que no toca lo que es la pantalla con el visor, eso está muy bien, me agrada esa parte. Y bueno, así tenemos este tipo de pantallas. Hay otras cámaras o otros fabricantes que lo tienen como abatible de lado o incluso hacia abajo, pero aquí Sony lo ha implementado de manera superior para que a la hora que tú bloguees ya puedas hacerlo de esta manera. Con respecto al sensor, SEMOS de 24 megapíxeles, es de un tamaño de APS-C y que nos va a brindar mejor sensibilidad en lugares en la que no exista la luz. Va a ser mucho más fácil en la que la máquina pueda producir luz en esos lugares y crear fotografías pues bastante bien en cuestión del procesado de imagen. Como también va acompañado de tecnología Beyond XT, que te va a brindar a crear texturas o incluso tomar fotografías en alta resolución. Creo que es algo muy increíble por parte de esta cámara y la apuesta que está haciendo Sony. Es una cámara que aproximadamente tiene unos meses ya en el mercado y pues por fin ya la tenemos. Y qué te puedo decir, que eso solamente fueron primeras impresiones, datos que conozco sobre la cámara y un breve unboxing. Así que bueno, amigos, más adelante ya vamos a brindar nuevo contenido, de igual manera nueva calidad. Y por supuesto vamos a probarla a detalle para saber más adelante cómo nos va o cómo nos ha ido en el día a día. Así que ya no hay más que decir, amigos, solamente fue un unboxing, un primeras impresiones de esta cámara y para que la conozcan, y el nuevo integrante, por si quieren ver la calidad de los próximos videos, pues va a ser mucho mejor. Por supuesto vamos a estar grabando en 4K para brindarles contenido de calidad. Así que bueno, amigos, ya no hay más que decir. Yo soy Miguel Luna del canal de Tecnocat, nos vemos y hasta la próxima.